Bienvenidos una vez más a la revista Medicina y Salud Pública. Hoy estaremos recordando los mejores momentos de uno de nuestros nuevos programas Expertos en Salud, cuyo objetivo es tratar los temas de salud pública más importantes en Puerto Rico y en todo el mundo. Pese a toda la controversia que se ha creado contra la tercera dosis de la vacuna del COVID-19, los especialistas analizaron la importancia de esta tercera dosis en toda la población, especialmente cuando nos enfrentamos a la nueva variante del COVID-19, la variante Omicron. El plan de vacunación en Puerto Rico es un plan que lleva ya pautado. Gracias a Dios hemos tenido un éxito que no solamente ha sido reconocido aquí, sino también mundialmente. El que tengas, sea, ¿verdad?, dos dosis, si te vacunaste con Pfizer y Moderna o tu única dosis de Janssen, en estos momentos no te confiere suficiente protección para poder combatir sea la variante Omicron o cualquier otra variante que pudiera resultar. Por favor, toda persona que sea elegible para ese refuerzo, que acuda a hacerlo con cualquier vacuna, ¿verdad? La inmunidad que confiere una vacuna tiende a disminuir con el tiempo. Tenemos acceso a la vacuna. Rico, como bien dice la doctora Thompson, hemos sido privilegiados. Tenemos acceso a la vacuna completamente gratis para toda persona, inclusive para personas que su estatus a nivel migratorio pueda estar indefinido, para personas embarazadas, para niños desde los 5 años en adelante. Yo creo que la estrategia de vacunación que Puerto Rico ha establecido ha dado cátedra y es lo que llaman un best practice. Sin embargo, la información que han reflejado y han presentado los últimos estudios, tan cercano como ayer, demuestran que no necesariamente con lo que le llamamos un full vaccinated, que son personas con dos dosis o una con la de Janssen, están debidamente protegidos ante la variante Omicron. Entonces, el llamado... ¿Cuál es la realidad? No es lo que yo quiero, es la realidad. La realidad es que el COVID no ha cogido una temporada. Por lo tanto, no podemos tratar de extrapolar lo que ha sido nuestra estrategia de vacunación para influenza, no lo podemos extrapolar para el COVID. ¿Cómo es que este booster o esta tercera dosis que empezó en Israel ha dado resultado? A los 6 meses tenemos que volver a dar una dosis para que el sistema inmunológico vuelva y prenda, no baje revoluciones, se mantenga despierto porque el virus no ha bajado en su intensidad. Así que sin duda, todavía usar esa tercera dosis con la misma formulación es la mejor demostración de lo exitoso que han sido estas vacunas. La ciencia nos está dando las herramientas para detectar esto a tiempo. En cualquier otro momento de la historia, usted no hubiera podido saber qué estaba pasando. Ah. O sea, nuestra tecnología de detección de virus y de producción de vacunas y de producción de medicamentos que ya están tocando la puerta, le debe dar mucha seguridad a la gente de que los mejores científicos del planeta están todos alineados en contra del mismo virus. Así que poco a poco salen las herramientas. Nosotros, nuestro trabajo ha sido llevárselo a la gente, que esté disponible en todas las esquinas, pero el llamado es a la gente de que escuchen, se orienten y entiendan la importancia de usar las herramientas que tenemos. Y entiendan el contexto de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Que no tiene precedentes realmente. Que es importante que la vacuna sigue siendo una herramienta extremadamente valiosa, pero no podemos pensar que la vacuna es la única herramienta que tenemos. Tenemos que seguir pensando que tenemos el uso de mascarilla. Yo entiendo que en estos momentos es algo que nos ha servido, nos sirvió por un año previo a que existieran vacunas. El uso de la higiene, la distancia, el monitoreo de síntomas, todas esas cosas que hemos estado trabajando y hablando por ya tanto tiempo, es algo ciertamente está entrelazado con la vacuna. Son herramientas, la vacuna se añade como una herramienta adicional que fortalece el bagaje que tenemos para poder combatir el virus, pero no podemos olvidar las demás cosas que son sumamente importantes. Sí. La ciudadanía tiene que recibir el refuerzo 6 meses después de su segunda dosis y en el caso de los pacientes de Janssen, la primera. Es tenemos vulnerable. También que asegurarnos que los niños de 5 a 11 años estén vacunados. Eso nos ha permitido a que más de 2.4 millones de personas tengan su serie primaria. Hay países que todavía no tienen el privilegio que tenemos nosotros de tener vacunas, tratamientos antimonoclonales. La variante Omicron pues ya llegó a Puerto Rico, no debe extrañarnos, tampoco es una razón de alarmarnos. La data ha indicado que pacientes no vacunados o pacientes que ha pasado demasiado tiempo desde su segunda dosis de vacuna o su última vacunación pudieran estar en riesgo de, ¿verdad?, no solamente contagiarse, sino tener complicaciones. Estamos en un momento mucho más preparado en cuanto a tratamiento. El paciente con enfermedad crónica
es un paciente que tiene que vacunarse. La diabetes va mucho más allá del azúcar. Las dosis de refuerzo ya fueron aprobadas por el CDC desde los 16 años en adelante. Pero también poner de que los niños no participan de la pandemia es un error grande. Para la semana pasada ya sobre 70.000 niños habían recibido su primera dosis de refuerzo, más de 20.000 ya habían recibido su serie completa. Y la única vacuna aprobada para los niños de esta edad es la vacuna de Pfizer. Cuando el paciente se confía ya para el día 5 o 6, ya no hay virus, pero ese virus causó un estrago. Y cuando el cuerpo registra que entró ese virus, por alguna razón, dispara una respuesta inmunológica para protegerse, que no solamente mata al virus, mata todo lo que tenga a su alcance. Y entonces ahí es que comienza a matar células en el pulmón, células en el cerebro, corazón. Y cuando viene a ver, esa es la llamada tormenta de citoquinas. Cuando el paciente se complica y cae en un respirador y te cae en un intensivo, ya el virus... Venezuela que nos pregunta, ¿es verdad que la vacuna contra el COVID-19 modifica genéticamente a los niños? Falso, imposible, porque esa vacuna, las vacunas no entran al núcleo de la célula. Es imposible que entren al núcleo de la célula, por tanto, no pueden alterar el material genético del ser humano. Eso es una cosa que es totalmente falso, invento de la gente que no saben lo que están diciendo. Cierto. La próxima pregunta es una pregunta interesante y la pregunta Marcos y es la siguiente. ¿Podría la vacuna contra el COVID-19 provocar o empeorar el desarrollo de otras enfermedades como la diabetes? Ningún, es totalmente falso. La vacuna de COVID no altera ninguna enfermedad existente o que tú vayas a desarrollar en el futuro. Y eso es importante porque alguna gente luego de la vacuna tienen síntomas donde piensan que se le está exacerbando una de las condiciones, pero no es necesariamente que causa, ¿correcto? Correcto. Como toda vacuna va a tener efectos secundarios locales, hinchazón, malestar general, te puede dar fiebre o malestar general por un día, y eso se debe al disparo de tu sistema inmune produciendo anticuerpos, ¿ok? Si tienes X enfermedad, te vas a hacer, si tienes artritis, por ejemplo, tú que eres reumatólogo, pues te vas a dar un poquito más de la cuenta de las coyunturas y al segundo o tercer día estás perfectamente bien. Eso no va a exacerbar ninguna enfermedad. Sí, así es, las consecuencias de la infección y la secuela que puede traer, los órganos que puede afectar, sobrepasan pero por mucho los efectos secundarios de la vacuna, que usualmente son de 2 a 3 días nada más, ¿verdad? 24, 48 horas, hay gente que no le da nada, hay gente que le da efectos leves, hay gente que los patea duro, pero eso es que están haciendo anticuerpos, eso no es malo. Convierte de un problema de infecciosa, de un infectólogo, a un problema inmunológico. La fase viral dura unos 5 a 7 días. El Delta es otro juego. El Delta complica a los pacientes 2 días antes. En adición a las vacunas, ya tenemos medicamentos como anticuerpos monoclonales, que al principio eran una infusión, ahora son una inyección subcutánea, que se le da a una persona y le protege de 6 a 8 meses. Y ahora mismo están aprobados para una persona que se expone y no está infectado, o para una persona recién cercano a alguien que tiene la infección. Ya tenemos medicamentos antivirales por boca que se van a dar en la fase temprana. Estos antivirales, si los vas a usar, hay que usarlos en los primeros 5 a 6 días. Tenemos no solo armamentario de intervenciones, sino pruebas diagnósticas que podemos usar para predecir y anticipar qué tratamiento es el mejor para cada persona. Todavía no se sabe, pero luce que esta cepa de Omicron es mucho más contagiosa que la Delta, pero tal vez luce que no sea tan severa en la enfermedad que causa. Un virus se acerca, puede acercar a otro virus que esté circulando y ellos pueden intercambiar material genético. Estas vacunas por biología molecular se llevan ya trabajando desde 2003 cuando ocurrió el SARS, 2012 cuando ocurrió el MERS, y ya conocen ese virus a la perfección y eso está en computadora. Tenemos que cuidarnos como quiera con esa tercera dosis también. Si tú tienes 2 vacunas y te pones la tercera, el virus puede mutar y todavía las vacunas van a ser efectivas. Primero, los niños participan de la pandemia, así que los niños se infectan igual que se infectan los adultos. Hemos tenido niños en Puerto Rico que han fallecido de COVID. La vacuna pediátrica es distinta, tiene una formulación totalmente distinta. No se ha demostrado ningún efecto
secundario con la vacuna de 5 a 11, la gente asocia que el virus solo ataca los pulmones. Un virus puede atacar cualquier órgano de cuerpo. Y es importante, el COVID tiene 2% de mortalidad. Y la gente puede decir, pero eso es bien poquito. Pero estos virus que tienen poca mortalidad, el problema es la cantidad de gente que afecta. Si una embarazada tiene COVID, tiene más riesgo de tener parto prematuro, bebé de bajo peso, preeclampsia, un montón de complicaciones en el embarazo. Las vacunas en el embarazo funcionan de manera igual que las personas no embarazadas en términos de proteger. Así que, y son igual de seguras. La experiencia de vacunar embarazada es que tiene menos efectos adversos, menos proporción de fiebre. Le cae mejor la vacuna en el embarazo que fuera del embarazo. Nuestro especial de artritis reumatoide, los especialistas analizaron los distintos tipos de artritis, los avances clínicos en el tratamiento, el diagnóstico temprano, así como la alimentación adecuada para esta condición. Es una condición inflamatoria autoinmune, que es donde el sistema inmune reconoce tus articulaciones como si fuera un virus, una bacteria, las empieza a atacar y eso crea inflamación y destrucción. Rigidez en la mañana, lo cual es un tipo de rigidez que te puede durar más de una hora y ese tiempo es clave, pues porque sí es normal tener rigidez todas las mañanas, pero usualmente no te va a durar más de media hora. Nos dejamos llevar mucho por lo que son las recomendaciones de una dieta mediterránea y es porque la misma se enfoca en lo que es un alto consumo de frutas, vegetales, cereales íntegros y se limita quizás en esos alimentos que pudiesen generarnos procesos de inflamación. Y lo que es la vitamina E, la vitamina A, la vitamina C y la vitamina D. Y es porque estas vitaminas principalmente son unos potenciales antioxidantes y también nos ayudan en estos procesos antiinflamatorios. La realidad es que siempre tratamos de mantener un balance y que haya una variedad en el consumo de los alimentos, una alimentación alta en frutas, vitaminas, ¿verdad? Frutas y vegetales, llevan a que el mismo cuerpo desarrolle un proceso de desintoxicación. Limitar o evitar lo que es el consumo de las harinas, las grasas, principalmente las grasas rojas o los embutidos, las azúcares. Esto pues sí nos genera procesos de inflamación y pues todo esto nos conlleva una exacerbación pues, de todos los síntomas. Aquí en Puerto Rico primordialmente el mayor reto es el acceso al tratamiento porque hay una situación, yo diría, burocrática en el aspecto de que cuando ese paciente va al médico se le receta, por ejemplo, un biológico y para que pueda obtener ese medicamento tiene que pasar por tantas y tantas cosas. Hubo en enero del 2018. Y esa ley es una ley para pacientes con enfermedades catastróficas que los cobija. Y la ley lo que le da son 6 días adicionales de enfermedad a los que ya ellos tienen derecho dentro de su empleo. Los pacientes, las personas regularmente tienen una licencia de enfermedad y una licencia de vacaciones que se acumulan a lo largo de un año dentro de un empleo. ¿Qué pasa? Cuando las personas padecen de una enfermedad catastrófica, el periodo que se tiende a usar para citas, para periodos que estás en la casa enfermo, no necesariamente tienes que estar en un hospital, es más extenso que el de una enfermedad regular. Y esta ley lo que le provee al patrono es al empleado 6 días adicionales que usted pueda utilizarlos durante el año cuando se le acaben sus días regulares de enfermedad. ¿Qué pasa con esta ley? Provee al patrono el beneficio y al empleado de que el empleado no se queda sin cobrar y el empleado no tiene que pasar a utilizar o una licencia sin sueldo o agotar todos sus días de vacaciones, que es lo que regularmente pasa. Se te acaban tus días de enfermedad y tú tienes que pasar a utilizar tus vacaciones. Se te acaban tus vacaciones y ahí pasamos a una licencia sin sueldo. Por lo menos esta licencia les da la oportunidad al empleado de que si se le terminan sus días regulares, y cuando hablamos de días regulares, esto es bien variado. Un empleado gubernamental no acumula lo mismo de licencia de enfermedad que un empleado de empresa privada. Un empleado de jornada parcial no acumula lo mismo que un empleado regular. Y los empleados que fueron contratados después de la reforma que hubo laboral tampoco acumulan lo mismo que un empleado que está en la misma empresa desde hace muchos años.
es importante que esta licencia de estos 6 días no se acumula al final. Doctora, a mí me lo diagnosticaron hace 8 años. Yo tenía 26 añitos. En ese momento dado, yo trabajaba en un gimnasio que teníamos que usar tacos dentro de la condición, ¿verdad? Que se tenga. La vida se acaba, uno sigue y busca la manera y ¿verdad? Y siempre van a haber opciones. Yo creo que la relación médico-paciente es sumamente importante porque si tú no confías en tu doctor, no vas a confiar en las recomendaciones de tratamiento. Que la artritis reumatoide, porque la asocian con reuma, con ese término reuma, es una artritis de viejito, es una artritis de edad avanzada, ¿verdad? Y yo creo que es bueno clarificar ese punto para que todo el mundo entienda ese concepto sí, bien. Sí, importantísimo aclararlo porque la gente, todo el mundo llega a la oficina y todo el mundo tiene reuma. Cuando hablamos de reuma, recuerden que mencioné, es un problema. Realmente la deformación, ¿verdad, doctora? Eso es correcto. Lo que queremos evitar es precisamente la deformación y por eso hablábamos de tratamiento temprano. Y quizás podemos explicarle a la gente que nos escucha y que nos ve con este modelo lo que ocurre en estas articulaciones, ¿verdad? Y cómo es ese proceso. La artritis, el historial y el examen físico son clave. O sea, no podemos diagnosticar una artritis mirando al laboratorio o mirando unas radiografías solamente. Necesitamos llenar una serie de criterios y establecer el diagnóstico para luego poderle dar tratamiento al paciente. Es otro punto importantísimo porque a veces la gente dice, tengo artritis reumatoide porque tengo un factor reumatoideo positivo. ¿Qué podemos explicar sobre eso? No todo el que tiene un factor reumatoideo positivo tiene artritis reumatoide. No todo el que tiene una velocidad de sedimentación o un C-rate elevado tiene artritis reumatoide. Cuando hablamos de artritis reumatoide, hay unos criterios establecidos por el Colegio Americano de Reumatólogos, donde vamos sumando cada uno de esos criterios, envolvimiento de las articulaciones, qué tipo de articulación, factor reumatoideo, etcétera, rigidez matutina, y entonces ahí establecemos el diagnóstico. Pero el hecho de tener una prueba positiva no nos hace diagnóstico de nada. En el 1930 se comenzó con la utilización de lo que son los antiinflamatorios no esteroidales, y el oro, las inyecciones de oro inyectable. Posterior a eso, se comenzó a utilizar la hidroxicloroquina y los esteroides. De hecho, la hidroxicloroquina, fíjense que estamos hablando del 1950 y hace un año y medio atrás hablábamos de ella para manejo de COVID. O sea, es una terapia bien vieja, bien estudiada y que ha resultado ser muy útil en el manejo de pacientes con artritis reumatoide. El metotrexato es lo que llamamos la terapia angular. Todas las terapias que utilizamos en el manejo de artritis reumatoide se combinan con metotrexato y hoy día todos los estudios que hacemos de terapias y tratamientos los combinamos con metotrexato. Metotrexato con sulfasalacina y plaquenil hacen lo que nosotros llamamos una triple terapia, que todavía hoy día también se utiliza muchísimo. Ya en el 1990 comenzamos con los antagonistas del factor necrótico tumoral o lo que quizás la mayoría de ustedes conocen como el TNF, aquellos que han utilizado esta terapia. Ya estas son las primeras terapias sofisticadas creadas específicamente para artritis reumatoidea, donde vamos a inhibir, a bloquear una de las sustancias de inflamación. También para esta misma década estamos utilizando leflunamida, que todavía hoy día tiene utilidad. Las inhibidores de la interleuquina y las ciclosporinas se están utilizando. Hoy día la ciclosporina quizás, por lo menos en mi experiencia, yo no la estoy utilizando tanto para el manejo de artritis reumatoide, porque tengo tantas otras terapias disponibles que ya pues no la utilizamos tanto. Y para los 2000 es como que el florecimiento total, donde comenzamos a desarrollar terapias dirigidas a las células B, moléculas coestimuladoras, los antagonistas de interleuquina 6, que están muy de boga y ya tenemos varios, y los inhibidores de JAK, que son lo que llamamos moléculas pequeñas, donde también tenemos varios en el mercado, todos son efectivos. Importante. Ya las terapias no es como que lo que había antes era oro y le dábamos oro, sino que ya vamos desarrollando unos modelos terapéuticos para cada paciente. Cada paciente es un mundo, cada paciente tiene distintas enfermedades asociadas, así es que las terapias van a variar de acuerdo a cada paciente. No es que tenemos un librito, primero esta y luego esta otra. ¿Buena o mala para los pacientes de artritis reumatoide?
los pacientes estén protegidos, pues esto es un proceso infeccioso y queremos evitar infecciones adicionales en estos pacientes. Así es que es importantísimo que estén vacunados. Así que, thumbs up para las dos. Ciertamente la vacuna es importante. Seguimos recomendando a los pacientes la importancia de vacunarse. Importante siempre recordar, consultar con su reumatólogo, buscar información sobre el tiempo adecuado para la vacuna y cuándo, qué hacer con sus medicamentos alrededor de la vacuna. No porque interfieran que le vaya a hacer daño, sino porque hay que a veces detener algunos de los medicamentos que usamos para artritis reumatoide para darle tiempo a que la vacuna sea efectiva. Por eso le seguimos invitando a que no dejen de vacunarse, pero que sí tomen las precauciones, consulten qué hacer con sus medicamentos antes de la... En mi caso ahora mismo trae la palabra identidad, pero en mi caso, pues el VIH, cuando yo me entero de la condición, me entero de dos pruebas positivas a la vez, me entero de VIH y de embarazo. Y en ese momento, pues, la identidad, ¿verdad?, se cambia, porque tú dices, pues, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué decisión tomo? Si tengo mi bebé, si no lo tengo, porque voy a vivir con una condición que es de muerte para ese tiempo. Pero decidí en ese momento decir, no, soy VIH, SIDA, que era en ese momento, pero voy a tener mi hija. Y yo creo que la identidad cambia en ese momento cuando te dan una noticia de SIDA y a la misma vez vas a ser madre. Entonces la identidad cambia en ese momento, a qué vas a hacer, cómo vas a prepararte, te vas a morir, no te vas a morir. Yo decidí tener a mi hija. Llevo 31 años con la condición de VIH, mi hija tiene esa edad, y cambió completamente la perspectiva de no tener VIH a tener VIH ahora mismo. Y yo decidí luchar porque ya no era yo sola, sino tenía por quién luchar. Y decidí echar para adelante por ella. Y entiendo que hoy por hoy, donde estoy, he podido ver que el VIH no fue muerte, fue vida, porque me dio vida para poder seguir adelante con mi hija. Y claro, tengo un hijo también de 20 años que es negativo, los dos son negativos. Me enteré embarazada de mi nene más chiquito, ahora mismo tiene 6 años. Me enteré en el 2015 de mi condición. Eso para mí fue bien mal, porque tenía el virus bien alto, no sabía qué hacer, me dieron la espalda, mi familia me dio la espalda. Cuando más tú necesitas a las personas que te apoyen en esos precisos momentos, no tienes a nadie. Pero pues, me recetaron para la clínica del CEMI y ahí empecé mi tratamiento. Tuve mi hijo vaginal, gracias a Dios, pues salió negativo. Y hasta el momento de ahora, pues salgo no detectable, gracias a Dios, hace 5 años. Una orden ejecutiva donde da unas exenciones a que si tienes, ¿verdad?, un certificado médico. Pero entonces los médicos no quieren dar el certificado médico, porque si el médico pone por escrito no te vacunes o vacúnate, entiende que se expone a una demanda si a ese paciente, exacto, le pasa algo por razón del COVID. Entonces, al fin y al cabo, ¿quién queda penalizado? Nosotros, los pacientes. ¿Ves? Yo no estoy vacunada. Y no estoy vacunada porque cuando fui a tomar la decisión, uno de mis médicos especialistas me dijo, mi recomendación es que pospongas por el momento hasta que tengas una evaluación reumatológica y entonces que sea el reumatólogo. Pero llevo un mes y medio buscando un reumatólogo que no consigo porque los reumatólogos que he llamado han decidido no atender pacientes nuevos. Que significa que no hay cura y afecta a uno de cada 6 puertorriqueños. Datos del Programa de Prevención y Control de Enfermedades Crónicas y Diabetes del Departamento de Salud indican que alrededor de 456,354 personas sufren de esta condición en Puerto Rico. En establecer muchas cosas, desde el cernimiento de las pruebas de VIH en el embarazo, hasta los tratamientos en personas embarazadas, hasta el seguir toda esta información. Y yo traje unas curvas, unas gráficas que no sé si las podemos enseñar, pero cuando anunciaron que Cuba fue el primer país del mundo que eliminó la transmisión de madre-infante en el 2015, ya Puerto Rico había eliminado la transmisión de madre-infante en el 2007 y en el 1995, dependiendo del criterio que se utilizó. Así que Puerto Rico no solo fue el primer país del mundo que eliminó la transmisión de madre-infante del VIH, sino que lo ha mantenido hasta el día de hoy. No solo eso,
una mujer que se identifica embarazada y se le hace la prueba y se le da tratamiento, prácticamente 100% de los bebés nacen sin el VIH. Pero más aún, ahora nosotros tenemos tratamiento para evitar que una mujer embarazada se infecte con el VIH. El ejemplo, la pareja, el varón es positivo y la mujer está embarazada y es negativa, y le podemos dar medicamentos de prevención a esa embarazada para evitar que en el embarazo se infecte. Así que ya estamos mucho más allá de evitar que ocurra la transmisión, sino también evitar que ocurra la infección en una persona que se está exponiendo. Tipo 2 sí se puede prevenir cuando tenemos unos cambios en estilo de vida, que mejoramos nuestra alimentación, hacemos ejercicio por lo menos 30 minutos 5 veces a la semana. Lamentablemente, la diabetes mellitus tipo 1 no se puede prevenir. Es una condición autoinmune que no podemos predecir a quién le va a ocurrir. No sabemos, ¿verdad?, qué personas la van a desarrollar, aunque sí el hecho, por ejemplo, de tener un gemelo idéntico que tenga diabetes mellitus tipo 1, pues sí aumenta el riesgo y nos puede dar la idea de que esa persona la tenemos que velar más de cerca, pero al momento no existen estrategias de prevención para esta condición. Estamos disponibles, ya hay 138 endocrinólogos en este momento y esperamos que el próximo año nuevamente se gradúen 6 endocrinólogos adicionales. Es bien importante que estas condiciones endocrinas se manejen, que el paciente reciba ese seguimiento continuo con la información necesaria, con laboratorios, con sus registros, para poder lograr un mejor control de estas condiciones. Sabemos que en particular la diabetes es una condición que puede tener unas complicaciones que afectan en gran medida lo que es la calidad de vida de las personas. Así que ese cumplimiento los va a ayudar a ellos a lograr ese control y por ende los va a ayudar a lograr esa calidad de vida que queremos que tengan todas estas personas que viven con diabetes. Ok, ahora tenemos otra pregunta que va un poquito más específica. Veamos. Cuando eres diabético, ¿por qué insisten que hay que secarse bien los pies y evitar las cortaduras? Una de las complicaciones crónicas de la diabetes es la neuropatía diabética. En la neuropatía diabética, la manifestación más común es pérdida de sensación en las extremidades, mayormente en los pies, lo cual puede llevar a que tengamos golpes, lastimaduras, heridas que se pueden infectar y causar inclusive hasta que necesitemos amputar parte del pie o de la extremidad. Así que es importante que todos los pacientes con diabetes por lo menos una vez al año tengan un examen comprensivo de los pies por el profesional de la salud, ya sea el médico, el endocrinólogo o su podiatra, y que todos los días en su casa se examine sus pies, se lave los pies bien, se los seque bien, se asegure de revisar sus zapatos antes de ponérselos, porque si esa persona padece de neuropatía diabética, tiene un riesgo aumentado de lastimarse, tener una herida que se infecte y llevar a unas complicaciones que puede hacer hasta perder el pie o parte de su extremidad. Ya sea de entre 5 a 11 años, es si vacunan o no a sus hijos. Para tener una idea más clara de qué está sucediendo, decidimos lanzarnos a la calle y saber cuál es el pensar de los padres. Yo no estoy en contra de la vacuna porque hasta el momento todos en mi familia estábamos vacunados. Estoy pensándolo, porque como han dicho tantas cosas en contra de ella, pero no, hasta ahora sí voy a vacunarla. Porque es beneficioso para los niños y evitamos que ellos se contagien. Sí, la vacunaría. ¿Por qué? Porque hay... Eso es una pandemia que está apoderándose de todo y los niños son importantes, ¿me entiendes? Y sí la apoyaría si se vacunara. Yo tengo un hijo que tiene 7 años y yo estoy en contra de la vacuna porque una vacuna experimental que apenas salió versus otras vacunas que han tardado en su desarrollo y no sabemos los efectos secundarios. Yo por el momento no quisiera vacunar al hijo mío hasta que esté concreto que la vacuna no tenga efectos secundarios. Manejando toda la situación y asimilándola sobre todo. Pero lo más impactante fue, como lo que te dije, una ronchita se convirtió. Ahora mismo si yo te muestro mis brazos,
te sorprende porque tengo absolutamente en todos los brazos, tengo en la barriga, tengo en los muslos, tengo en la espalda, tengo en mi genitalia, o sea, ha sido algo fuerte. Y las citas, cuando empieza la situación a ver que tienes por manchas en todo el cuerpo, cuando tratas de buscar una cita médica, eso fue en septiembre, te daban citas para enero. ¿Cómo lograste conseguir una cita? Mira, yo creo que good karma o bendiciones. Yo toda la vida mi papá siempre me decía que las relaciones interpersonales son bien importantes y pues yo estoy en un área que paso mucho tiempo y pues he creado buenas relaciones con los vecinos, como dicen. Okay. Y hay una farmacéutica que le comento a ver si ella podía ayudarme con algo over the counter, en lo que yo lograba conseguir un médico. Ella me da unos remedios, hidrocortisona y cositas así que se pueden comprar sin receta médica. Okay. Y comienzo entonces a tratarlo. Me veo con ella una semana después y me echo a llorar porque ella me pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? Y ya se había salido de control y le empiezo a mostrar llorando como que, Eli María, estoy desesperada porque el picor, la incomodidad, es incómodo, punto. Y el hecho de tú tener que estarte rascando, la gente te mira raro porque, y ya está, tienes sarna, o si te rascas la cabeza tienes piojos. Me pasó un día que llegó un suplidor a hacer una entrega y yo todavía no estaba en las de cubrirme y tenía ya dos o tres manchitas adicionales y me dice, wow, muchacha, te comieron los mosquitos. Entonces ese tipo de comentarios así que uno ahí compone su mejor cara y le dice, ay sí, se me olvidó ponerme el repelente, estaba pues afuera y no me puse el repelente, y pues uno tratando de disfrazar el... Y ella cuando me ve me hizo el gran favor de comunicarse con un amigo que es dermatólogo, y él hizo un súper espacio en su súper agenda apretada, porque me sorprendió mucho cuando me van a dar la cita de seguimiento luego de la primera visita, que ella estaba anotando mi nombre en un margen, porque ya no tenía espacio en su libro de citas. Y mi nombre estaba anotado en un margen. Pero ella me decía, nada, aunque me demore un poquito a la hora de la cita, es que te vamos a hacer el espacio. Y honestamente, eternamente agradecida con ese doctor y sobre todo con la farmacéutica, que fue la que me hizo el contacto. Con psoriasis, donde... he utilizado diferentes medicamentos y poquito a poco fui mejorando hasta que ahora, gracias a Dios, pues lo tengo controlado. Pero aunque no lo creas, mucha gente a través de las redes sociales, a través de que me ven por televisión, me dicen qué rayos yo tenía, porque al principio no me lo estaba tratando. ¿Y cómo es que llegas? ¿Cuándo es que decides finalmente buscar la atención médica? Porque me dijiste que al principio pensaban que eras caspa y que te trataste. ¿Cuánto tiempo tardó en llegar finalmente al diagnóstico? Yo creo que el desespero. Cuando tú tienes psoriasis, no es tan solo que tengas la mancha, que tengas esa parte rojiza, sino que empieza ese ardor. Empieza tu cuerpo a desesperarse. En mi caso, como era en el área del codo, en la entrepierna y en la cabeza, cuando ya tú estabas en una actividad en todos lados y te hacías así, tenías una camisa negra, se te caía todo ese, toda esa caspa en la camisa, en el pantalón, en todas partes. Eso llegaba un momento dado que tú te comenzabas a desesperar y tú quieres controlar ese ardor, que eso no para. O sea, la gente se cree que, está bien, por lo menos se metió en aire acondicionado, se le quitó el picor. No, es algo constante. Tú te acostumbras a vivir con el ardor. Que busquen ayuda profesional. Eso yo creo que es de las cosas más importantes. Si tú sientes que emocionalmente no puedes, no te hace menos buscar ayuda de un psicólogo. Hablar con alguien ayuda mucho también, que te den apoyo. Y volvemos, esto no define quiénes somos nosotras como mujeres, esto no define quiénes somos como personas. Existen los tratamientos para minimizarlos, así que nos enfoquemos en eso, en el remedio y no en el problema. Y lo importante de este diagnóstico temprano es que queremos evitar complicaciones y mejorar la calidad y la expectativa de vida de ese paciente. Sí vamos a ver en artritis reumatoidea mucho envolvimiento de las articulaciones metacarpofalangeales, que son estas. Estas van a proceder a hincharse, se van a poner rojas, calientes, dolorosas. Eventualmente también vamos a tener envolvimiento de lo que se llaman las interfalángicas proximales, y esto es lo que lleva eventualmente a este tipo de deformación
que vemos aquí. Esto es lo que no queremos que el paciente llegue. Cuando se afectan las interfalángicas distales, que es como lo que le llamamos, como dijo el doctor, la que está cerca de la uña, y tenemos los nódulos, ahí lo que vamos a tener afectado, y el nombre que se le da a eso, es osteoartritis. Y el hecho de que el paciente tenga artritis reumatoidea no lo exime de que le pueda dar también osteoartritis a ese mismo paciente. En artritis reumatoide, si vamos a ver envolvimiento de la columna, nos vamos a concentrar mayormente, va a ser a nivel cervical. Toda el área que es lumbar usualmente está siendo afectada por artritis degenerativa. La artritis reumatoide es un patrón simétrico. Ocurre en la mano derecha, ocurre en la mano izquierda. Pie derecho, pie izquierdo, ambos hombros. O sea, ambos lados del cuerpo van a estar afectados. Puede afectar el sistema cardiovascular y, de hecho, aumenta los riesgos de infartos al corazón, puede afectar los pulmones, puede afectar el ojo y producir procesos inflamatorios del ojo, la piel y los vasos sanguíneos, causando lo que se llama la vasculitis. Paciente con artritis reumatoidea de por sí, por tener la condición, ya tiene mayor aumento de riesgo de cáncer, particularmente de los linfomas y pulmones, y pues nuevamente también los medicamentos le pueden predisponer a aumentar ese riesgo de desarrollar malignidades. Estamos en una época de oro en el manejo de condición de artritis reumatoide, y lo importante es que no solo para aquí, todavía seguimos en investigación y desarrollando nuevas terapias. El treat to target se trata de tratar de manejar ese paciente para llevarlo con una meta en específico. La meta es una remisión, la meta es tener una enfermedad activa mínima. Lo hacemos midiendo los índices de actividad de enfermedad, nuevamente, cuadro clínico, laboratorio, y hacemos unos cálculos que nos permiten determinar cuál es el índice de actividad de esa enfermedad en ese momento. Desde el descubrimiento del virus en el 1987, los pacientes portadores de VIH han sido grandes víctimas de estigmas sociales que han surgido gracias a la desinformación en torno a esta condición. Los expertos recalcaron la responsabilidad social que tiene la población para la prevención y el tratamiento de esta patología. Se estima entre 20.000 a 21 personas que es la prevalencia de personas viviendo con VIH actualmente en Puerto Rico. El VIH es una de las condiciones, por no decir, yo creo que es la condición de salud más estigmatizada que existe. El estigma tiene un poder y tiene un peso grandísimo en todo lo que es VIH. Sí se puede vivir con VIH, sí se pueden tener, se puede tener pareja, se puede tener sexualidad. Pero necesitamos también identificar cuándo somos nosotros los que tenemos VIH que nos autoestigmatizamos a nosotros. Correcto, sí. Y ese estigma social va bien atado a lo que es la sexualidad, porque cuando me estigmatizo a mí misma me creo no merecedora de tener una sexualidad placentera, saludable y responsable. Esto es una responsabilidad compartida y que no debe de ser solamente la persona quien vive con VIH quien tome las medidas de prevención. Se mencionó que la vacunación de COVID indujo que los CD4, que son los glóbulos blancos que protegen de inmunidad en las personas con VIH, bajaron luego de la vacuna. Y eso es una respuesta que vemos con todas las vacunas. Puerto Rico fue pionero en establecer muchas cosas, desde el seguimiento de las pruebas de VIH en el embarazo, hasta los tratamientos en personas embarazadas, hasta el seguir toda esta información. Una mujer que se identifica embarazada y se le hace la prueba y se le da tratamiento, prácticamente 100% de los bebés nacen sin el VIH. Ahora nosotros tenemos tratamiento para evitar que una mujer embarazada se infecte con el VIH. En el programa enfocado en diabetes, los especialistas resolvieron las inquietudes de la ciudadanía relacionadas con esta condición. Detallaron la sintomatología, los factores de riesgo, los tipos de diabetes e hicieron un llamado a los pacientes a llevar una vida más saludable. El problema principal es que las células que producen insulina se han destruido prácticamente totalmente a causa
de un trastorno o una enfermedad autoinmune. Así que en el paciente con diabetes tipo 2, tenemos diferentes estrategias que van desde modificar el plan de alimentación, aumentar la actividad física. Esto mejora la secreción de insulina y mejora o disminuye la resistencia a insulina. Más común, interesantemente, la diabetes tipo 1 se estima que aproximadamente entre un 5 a un 10% de toda la población con diabetes es pacientes con diabetes tipo 1. Los pacientes con diabetes tipo 2 son prácticamente el 90%. Definitivamente, la diabetes tipo 2 es mucho más común. En el caso de los pacientes con diabetes tipo 1, si usted tiene familiares con pacientes con diabetes tipo 1, podemos tener un riesgo aumentado de esta condición. Es importante recalcar que muchas veces en los pacientes con diabetes tipo 2 podemos estar con la enfermedad sin tener esos síntomas. Una de las complicaciones crónicas de la diabetes es la neuropatía diabética. En la neuropatía diabética, la manifestación más común es pérdida de sensación en las extremidades, mayormente en los pies, lo cual puede llevar a que tengamos golpes, lastimaduras, heridas que se pueden infectar y causar inclusive hasta que necesitemos amputar parte del pie o de la extremidad. La diabetes es un asunto serio de salud pública. Más de 500.000 personas en Puerto Rico viven con la condición. La nutrición es el centro de todo. Tenemos que alimentarnos bien. Es importante hacer ajustes, ¿verdad? Cuando el paciente tiene diabetes, tiene que ajustar, en este caso, los carbohidratos. Y no es que no podamos comer frutas, si usted tiene diabetes y nos está viendo, podemos comer todas las frutas. Aquí lo importante es la cantidad. Durante los últimos años, ha existido una falsa creencia frente a la psoriasis por creerse altamente contagiosa. Sin embargo, los expertos despejaron dudas sobre la aparición de las placas que la caracterizan y relacionaron esta patología con la salud mental de los pacientes. Terapia médico-nutricional vendría siendo parte de ese complemento de los medicamentos o los tratamientos que está llevando el paciente. Lo que nosotros comemos tiene la capacidad de disminuir o de mejorar todos esos síntomas que el paciente pudiese estar teniendo, pudiese disminuir síntomas como la inflamación, como la fatiga, dolores articulares, o pudiese ser el inverso. Esta condición no solamente afecta externa, sino también internamente. Usualmente los dermatólogos estamos adiestrados para cuando vemos estos plásticos. Autoinmune significa que es una condición que tiene que ver con el sistema inmunológico. Y ese sistema inmunológico se vuelve loquito, empieza a tirar los linfocitos TH1, están activos y hay citoquinas, que son unas proteínas de inflamación que sube el tumor necrosis factor alfa, el interferón alfa, las interleuquinas 23, 17, y hay un loop de inflamación que es crónico. Okay. Y eso hace que los queratinocitos, que son las células que están en la epidermis, usualmente un queratinocito se tarda 30 días desde la parte de abajo de la epidermis a subir. En la psoriasis, en 6 días, ya él sube. Es una proliferación que sube hasta más de 13 veces. Y por eso es que se ven en la piel estas lesiones rojizas con escamas, porque están, hay unas células todas ahí, todas una encima de la otra. Entonces es genético, porque entonces tenemos... En cierto momento vi el rechazo, porque obviamente soy figura pública y tú sabes que mucha gente quiere o tirarse fotos, compartir contigo. Tú lo ves en la cara. O sea, la gente no sabe disimular. Sí. O sea, en este país, por ejemplo, yo puedo estar caminando en el shopping y ir a ver, ¡Ay, Danilo! Y lo gritan como si tú no estuvieras al lado. Pues de la misma manera que lo dicen de ti porque te conocen, lo dicen de una persona de psoriasis. ¡Mira el codo! ¡Mira el brazo! ¡Ay, Cristo, wow. Señor! ¿Qué tiene? ¡No te le pegue! Es igual. Así que en mi caso era doble. En mi caso era, mira Danilo, mira la mancha. Porque las personas no saben disimular, no saben lo que están haciendo es psicológicamente afectando a esa persona. ¿Cuánto tiempo toma en ver? Yo tengo un tratamiento, las uñas ha sido lo más lento para recuperarse. Yo antes era loco con mis uñas. Ahora estoy de que me las pinto como Bad Bunny para que nadie me las vea. Pero
Depende también el medicamento, si lo estás utilizando en crema, si sabes ponerte el medicamento, porque son muchas instrucciones. Yo también me ponía un tipo de spray para la cabeza, que eso a la semana me lo controlaba. Pero si tú, por ejemplo, si tú utilizas mucho, yo no soy experto, no soy doctor, es mi opinión, si tú utilizas eso continuamente, tu cuerpo va a asimilarlo tanto que ya después no va a funcionar. O sea que yo jugaba con eso. Este mes voy a echarme eso y voy a estar tranquilo como por un mes y medio, dos meses. Pero entonces no te lo pongas después corrido, porque entonces después no te va a hacer el efecto que es. Yo ahora mismo estoy utilizando unas inyecciones, que fue lo que a mí me normalizó la psoriasis. O los parchos en la piel, rojizos, con escamas, pues poder hacer un diagnóstico clínico. Hay gente que puede tener psoriasis y, no, está bien, no se preocupe, no. Y hay otros que pueden tener poca psoriasis, aunque sea en el cuero cabelludo, que no es un área extensa, pero eso le afecta su calidad de vida. Es genético, porque entonces tenemos el cromosoma, que ese usualmente es el cromosoma 6, pues ese paciente, si hereda ese cromosoma, pues tiene una susceptibilidad mayor de desarrollar psoriasis. Si tú tienes un familiar con psoriasis, tienes una alta incidencia de desarrollar psoriasis. El estrés hace que el sistema inmunológico se afecte y entonces exacerba la psoriasis. A veces la psoriasis se puede exacerbar por infecciones también. Hay algunos medicamentos para la presión, los beta blockers, el litio, que también te pueden exacerbar la psoriasis. Y lo importante es llevar una vida saludable. Hay gente que dice que no quieren vivir así, se aíslan, y entonces uno tiene que recomendarles también que busquen terapia, de como dijo Saded, buscar un psicólogo, un psiquiatra. Vienen ideas suicidas. Hay que comer bien, hay que dormir bien, hay que hacer ejercicio y hay que ir a las citas médicas, seguir las recomendaciones. Si tiene dudas, hay que aclarar las dudas. Y así llegamos al final de este programa especial de Expertos en Salud, entendiendo un poco más la realidad de los pacientes con distintas condiciones. Agradecemos su preferencia por la revista Medicina y Salud Pública. Le recordamos que para tener una buena calidad de vida, siempre debe atender su salud.